Bienvenidas una vez más. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante complejo, que tiene que ver con los hijos y las hijas de aquellos varones que en violencia de género. Es esta incomodidad de hacer este comentario de que quieren a, esa, a ese papá, a pesar de que ha dañado a su mamá emocionalmente, físicamente, económicamente, inclusive, que han ellos o ellas atravesado también y han sido víctimas de violencia. Es difícil la situación de vivir y criarse en una familia donde el padre ejerce violencia de género. Pero es quien, obviamente, entre golpes y maltrato, entre violencia física, psicológica, sexual, económica, cría e inclusive ejerciendo violencia sobre los hijos o las hijas. Quien debería ser ese lugar de seguridad al cual el niño o la niña acude para sentirse protegido es un lugar en el cual se recibe maltrato. Entonces aparece una relación que se construye desde la ambivalencia, desde el te quiero, pero también sabiendo que a esa persona le tenemos miedo y que es peligrosa. La pregunta es entonces, bueno, entonces ¿por qué quiero a este hombre que maltrata a mi mamá, maltrata a mis hermanos y lo hace conmigo también? Primero porque el apego necesario que tenemos en la infancia para poder sobrevivir desde lo biológico y desde lo emocional se hace también con esta figura, no solo con mamá, en el caso estamos hablando de parejas heterosexuales que tienen hijos e hijas. Entonces, a pesar de esta violencia se gesta un vínculo emocional con esta persona que va a ser ambivalente. Si sí, esto que decíamos antes, se quiere pero también se le teme o se le odia. La dificultad de un niño de aceptar un niño o una niña de aceptar la realidad que está ocurriendo. Porque esta realidad es atroz y a veces la mente lo único que puede hacer es poner la negación en marcha. Esto permite autoexplicarse, darse explicaciones, ponerse excusas, intentando explicar ese comportamiento. Esto va a reducir el miedo y reduce la ansiedad. Por lo tanto, se puede seguir idealizando a ese padre y quererlo igual, a pesar de las atrocidades que hace. Porque cuando vos te criás en un hogar donde un papá maltrata, esto es aceptable porque es la norma. La norma desde el sentido de lo normal, de lo estadístico. No conoces otra cosa, sobre todo cuando sos muy chiquitito o chiquitita. Y lleva tiempo a reconocer que la violencia no debe ser aceptada. Muchas veces esto pasa cuando se empieza a escuchar, cuando se habla en una escuela o cuando se empieza a relacionarse con otros compañeros o compañeras de escuela y se ve que hay padres que son diferentes y madres que viven realidades diferentes la dependencia que ayuda a mantener el afecto la dependencia como por el simple hecho de ser una criatura que necesita de otra persona y después también la dependencia económica no es me quedo acá porque papá me paga las cosas es porque soy una criatura y me crié en ese contexto quien ejerce la violencia produce miedo culpa en la otra persona, le genera culpa a la otra persona. Y eso es una forma de control. Lo vemos en la violencia física, lo vemos en los abusos sexuales infantiles. Si le contás esto a tu hermana, a tu mamá, a tu tía, te va a pasar algo o los voy a lastimar o los voy a matar. La simpatía y el afecto hace hacia ese padre violento como una estrategia de supervivencia. Es más fácil vivir con un padre con el cual parece que se lo quiere. Vivir inmerso entonces como hijo o hijo en una sociedad donde la violencia está normalizada, dificulta también ver lo terrible que es. Pero siempre las mujeres, los hijos y las hijas de un violento son solamente víctimas. Nunca son responsables de las acciones que ejecuta ese hombre.